dos meses de trabajo y nunca hicieron ninguna mesa de trabajo. Entonces, nada más así salió, una propuesta que nosotros presentamos al cabildo y se trabajó, pero nunca nos citaron nada. Al trabajo, el trabajo de la mesa es para enriquecer, pues, y salió en lo que estaba. Entonces, sí, me parece bueno quien esté enterado, pero que si se nos convocara en realidad a las mesas claro, de trabajo. Miren, exactamente, qué bueno que lo comenta, secretario. La intención del alcalde es precisamente que esto sea más transparente, que sea más democrático, que tenga pues todas las formalidades que prevé el reglamento y que pues todos estemos incluidos. En ese sentido, como el reglamento solamente habla de que un minoritario tendrá presencia en esta comisión mixta, lo que se les pretende proponer, si a ustedes les parece bien, que sea una tómbola, para que sea democrático. Entonces, cada quien saca un número, tenemos el 1, digo, Rafa es nuestro interventor, el 2, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Son los 5 sindicatos minoritarios que están aquí presentes. Entonces, se haría una tómbola, sacan el número y en ese orden sería cada semestre y rolando. ¿No? ¿Les parece correcto? El reglamento. A ver, podríamos hacerlo democráticamente. Que es invitación del presidente, pues. Sí. Se me parece mejor esta forma. Tenemos que programar lectura de la fracción del artículo. Sí. Es el artículo 8, fracción cuarta. Así es. Dice: mediante invitación del presidente municipal, un representante de los sindicatos minoritarios, posición que podrá renovarse cada 6 meses para efecto de rotar al representante y dar la oportunidad a todos los sindicatos de participar. Correcto. Y entiendo que esto se fundamentó en base a una jurisprudencia de iniciativa que se presentó en el 2019, tengo entendido, en sesión de cabildo, por el tema de no vulnerar el derecho de la libertad de sindical, para que pudieran tener participación todos los demás sindicatos. Claro, esto es precisamente dándoles, el presidente lo que no quiso es decir que sea el de fulano, el de la secretaria, el del secretario, o sea, para que no quedara en el tema de la administración y transparentar y que todos se sientan que se les está dando su espacio, se planteó esta posibilidad. Evidentemente, creo que lo justo es que se haga de manera democrática. Los que estén a favor de esta propuesta, a favor de levantar la mano. Para antes, todos. Sí. Ok. Nada más. A ver, si les pasa bien Rafa, la secretaria Leti. Sí, Leticia. El secretario, ¿quién más? Y la secretaria. Hola. Para poder conformar lo que viene siendo la Comisión de Capacitación Escalafón, no sé si en el estatuto, en el reglamento venga que no tenga que estar el presidente, porque en el estatuto debería de estar el presidente para poderla conformar. ¿Podemos leer, secretario, el artículo, es el 8? Es el 8, la primera fracción. Era lo que comentábamos, de que dice el presidente municipal o en su defecto el funcionario que éste designe para tal efecto, mismo que presidirá la comisión. Entonces, sí, sí lo entiendo, pero sí tiene que establecer el presidente y ya dejar ahora secretaria general, usted se encarga de la comisión. Sí, fíjate, secretario, que lo estuvimos revisando, no crean que no se revisó, sí se revisó. De hecho, no sé si se dieron cuenta que en la sesión pasada se instalaron 5 comisiones que tenían que estar, la toma de protesta tenía que ser en cabildo. Cada una de las comisiones tiene su naturaleza y sus especificidades muy diferentes. Por ejemplo, había unas que primero se tomaba, se hacía la propuesta de la mesa, de los que iban a formar parte de la comisión o el comité, se votaba y una vez que se votaba, se pasaba a cabildo a que se tomara protesta. Así estaba la especificidad en el reglamento. Había otras, por ejemplo, que era específicamente, sí decía el reglamento quiénes formaban parte, solamente se llamaba a cabildo a esas personas y se les tomaba protesta. Entonces, cuando hay determinación de que el presidente tiene que hacer la toma de protesta, sí lo dice el reglamento muy claro. En este caso de la comisión mixta, no lo dice
ni con claridad ni con especificidad. Nosotros como autoridad podemos hacer lo que el reglamento nos indique. Si no lo dijera así, no lo podríamos ejecutar, ¿verdad? Pero en este caso, no se le dio esa especificidad. Entiendo su preocupación, sí la entiendo, pero como ustedes quieran, o sea, si ustedes dicen, no queremos que se instale la comisión, pues entonces nos vamos a otro tiempo y lo instalamos. Por la experiencia que tenemos y en base a lo que está en el reglamento, sí queremos que no vaya a haber un posterior, que vaya a haber desacuerdos o que nos los vayan a cancelar como lo hicieron en esta administración, básicamente, pues que hubo muchas situaciones dentro del tema del escalafón, entonces queremos que todo quede bien fundamentado. ¿En esta administración? Que la idea es que esté el presidente y entonces ya conformar la mesa del escalafón y que ya designe en su momento el quién. Miren, el reglamento lo prevé. El reglamento lo prevé como se les está explicando, como se está exponiendo. Pero, yo respeto la vida sindical, yo vengo de vida sindical también, como ustedes lo determinen, ¿no? Pero sí me gustaría oír a los demás compañeros. Sí, bueno, hablando de la presencia del presidente, es claro que se le hace una designación, está por escrito la designación, entonces el valor jurídico es solventable. Si nos vamos al estricto, lo que dice el reglamento, entonces ninguno deberíamos de estar aquí. Únicamente el que presente el beneficio del aspecto. Te invito para que sea, porque nosotros, cuando solicitamos no sé si los demás lo habían hecho, nosotros sí, cuando entró la administración, solicitamos la instalación de todas las comisiones, no únicamente de esta, está en trata de las relaciones laborales. La que nos surge ahorita, que es la de seguridad y higiene, que también está grave, pues la contagio entre tus compañeros. Y en el escrito donde sí soltamos que se nos invitara pues a formar parte en la instalación como el sindicato minoritario. Entonces, basándonos al estricto sentido, al estricto derecho de lo que es el reglamento, pues entonces así debería de hacer. Pues yo considero que pues no tendríamos de tardar. Compañero secretario, este tema de aperturar la posibilidad de que de manera transparente uno participe, creo que es un tema democrático. Es que estoy de acuerdo, pues. O sea, estoy de acuerdo en la manera en que se nos hizo, en que se rote. O sea, pues es por sorteo. Y pero sí, bueno, en futuras, cuando se vemos el estudio, ¿no?, del reglamento de las adecuaciones, todos. Que estuvimos, de hecho, esa fue la propuesta principal. Sabemos que el mayoritario es el que firma al final del acuerdo, pero que quisiéramos estar presentes en los acuerdos que se tomen. En el conocimiento. Así es. Sí, pues ya, yo creo que es lo deseable. Bueno, y de alguna manera, también en ese mismo tema, yo sí estoy de acuerdo, porque de alguna manera está sustentado legalmente, ¿no?, la suplencia del presidente. Y con respecto a lo de la tómbola, a mí se me hace bien, porque de alguna manera él está dando la apertura a no hacer la designación de dedazo de que sea tan minoritario, no, o sea, que sea democrático entre los minoritarios, ¿no?, y que así nos vayamos esto sorteando cuando va. Obviamente, en los meses siguientes queda descartado el que ya le tocó, ¿no? De esa manera. Sí, tendría su fecha de caducidad y de inicio cada uno de los que van sorteándose. Uh-huh. Secretaria, a sus órdenes. Sí, de hecho, cuando recibimos el oficio para acudir a esta reunión, lo firma el presidente. Creí yo, en lo particular, que él estaría aquí. Pero a lo que estoy oyendo, veo que ya él ya tiene designado pues a quien lo vaya a representar en esta comisión mixta. Y veo que al escuchar a los compañeros, pues que está pegado en el reglamento, bueno, que sí está dentro del reglamento. Y por otra parte, bueno, en ese sentido, bueno, ya estoy entendiendo, ¿no?, que sí está bien. En el sentido de que nosotros como secretarios minoritarios también participemos en la comisión mixta, se me hace muy interesante la propuesta, porque así tendríamos apertura y podríamos empaparnos un poquito también nosotros de lo que acontece dentro de la comisión mixta, que de alguna manera nosotros desconocíamos hasta el momento esta situación. Estamos basándonos en el reglamento, secretaria, básicamente. Lo único que no está en el reglamento, así con toda claridad, es, vamos, lo que el presidente no quiere es que sea como tendencioso o que los demás sientan que es uno y el otro no. El favoritismo, ¿no? Exacto. Entonces, por eso se hace la tómbola. Sí, secretario. Sí, mire, de mi punto de vista, el reglamento pues prevé la posibilidad de que pueda el presidente designar a su representante, ¿verdad?, que inclusive la comisión. Aquí nada más sería revisar
que efectivamente cobremos ese tema jurídico, que se haya hecho la designación, pues me imagino yo que había oficio para usted, sí, como secretaria general, cubriendo esa parte, pues el reglamento lo prevé y estamos en posibilidad de poder hacer la instalación de esta comisión. Entonces, en relación a este punto, creo que podemos darle para adelante en ese sentido, porque está cubierto, sí, con el oficio y con la designación del representante. Correcto. El reglamento no habla del mecanismo de instalación, únicamente menciona la integración. Entonces, por eso también nos da la posibilidad con esto de cubrir el tema jurídico. Y en el otro punto, en el tema de lo de la rifa para la representación o la integración de la comisión de los sindicatos minoritarios, pues también ya está previsto en el reglamento, también no es un acto de buena voluntad ni un acto democrático. Ya hay inclusive un precedente legal, ¿verdad? Hay una jurisprudencia en donde especifica que es necesario que, en virtud de que el sindicato mayoritario antes nada más formaba parte de la comisión y las decisiones que se tomaban ahí beneficiaban o afectaban a todos los demás trabajadores de los demás sindicatos, pues se vio la necesidad de poder incluir en el reglamento la posibilidad de que también tengamos al menos voz los demás sindicatos. Pues desde mi punto de vista, está cubierto el tema jurídico y no veo por qué no tenemos que hacer trabajo. Ok, entonces si les parece bien, continuamos para ya instalarlo y poder empezar los trabajos. Me gustaría, Ramón, que me ayudaras con la caja para hacer para que ya, ahorita van a tomar protesta todos, si les parece, para hacerlo también democrático y solamente para ver quién va a tener voz ya. Sí. Porque incluso en el mismo reglamento no dice que no dice quién es el sindicato debe estar, quién representa, en este caso, o no menciona secretario general del sindicato, no dice secretario integrado por el sindicato mayoritario. Nosotros también podemos designar a una persona que esté en nuestra representación. En un momento dado usted podría designar, lo que quisimos es que si estuvieran los secretarios generales, sí, porque son los que tienen ahorita la personalidad. Aquí están, Rafa, los 5 números. Para antes, quizás nada más aquí una observación. Sí. Me gustaría darle lectura al oficio para que los demás tengan conocimiento. Por favor. El oficio del presidente que se va dirigido a usted. Dice, maestra Celia Isabel Gauna Ruiz de León, secretaria general del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, presente. De conformidad con lo establecido en el reglamento del sistema de capacitación y escalafón para los trabajadores al servicio del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, sus artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13 y demás relativos aplicables, se extiende la presente invitación a fin de llevar a cabo la instalación de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón. Aquí es donde yo estoy viendo un pequeño detalle, que habla de invitación, sí, a fin de llevar a cabo la invitación de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón, solicitándole respetuosamente su comparecencia el día miércoles 5 de enero del 2022 a las 15 horas en las instalaciones ubicadas en sala de expresidente de la Presidencia Municipal de Tonalá, Jalisco, a fin de formalizar la instalación del Consejo de Referencia, haciendo de su conocimiento que el cargo que aspira desempeñar hace referencia a la designación de su persona para presidir dicha comisión en virtud de lo establecido en el artículo 8, fracción 1 del reglamento citado. Sin más, por el momento, le envío un cordial saludo agradeciendo su fina atención. Está cubierto en el segundo párrafo la parte de la fracción. Sí. Igual, pedirle que nos regale una copia para cada uno de los secretarios. Con todo gusto. ¿Me ayuda, por favor? Con todo gusto, secretario. Pedro, ¿me ayudas para que cada quien tome un papelito de los sindicatos minoritarios y tomamos nota de cómo salieron? Iniciamos con... ¿Sí? 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 Que te quede el último. Entonces, creo que fue un tema democrático, transparente. Queda la... Olga Prieta. Número 2. Olga Lidia González. Lidia González. 2. 3. Roberto Lucaña.
El 4. Salvador Vázquez. Y 5. Leticia. Muy bien. Entonces ya quedaron establecidos los roles, ¿les parece bien? Gracias. Seguimos, entonces. Iniciamos con la sesión. Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas las representantes y representantes a esta sesión de instalación de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón de Tonalá, Jalisco. Hago de su conocimiento que por medio del oficio PMTM, diagonal CH, 628 del 22, con fecha del 3 de enero de la presente anualidad, signado por el presidente municipal Sergio Armando Chávez Dávalos, me ha designado como presidente de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón de Tonalá, Jalisco. Lo anterior, de conformidad a lo establecido en el Ordinal 8, fracción 1, del Reglamento del Sistema de Capacitación y Escalafón para los trabajadores al servicio del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Por lo que, siendo las 3:25, del día miércoles 5 de enero del año 2022, iniciamos con la sesión de instalación de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón de Tonalá, Jalisco. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento del Sistema de Capacitación y Escalafón para los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Por lo cual, le solicito al secretario técnico proceda a nombrar la lista de asistencia. Lista de asistencia. Buenas tardes a todos y todas, los representantes sindicales. Como lo solicita presidenta de la comisión, procedo a verificar la integración del quórum legal y de conformidad con lo preceptuado por los arábigos 8 y 14 del Reglamento del Sistema de Capacitación y Escalafón para los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se nombra lista de asistencia. Número 1, presidenta de la comisión, maestra Celia Isabel Gaona Ruiz de León. Presente. Número 2, secretario general del sindicato mayoritario, ciudadano Rafael Cardona Razo. Presente. El tercero designado, el representante de aquí por común acuerdo entre el sindicato y el presidente de la comisión, maestro Luis Ramón Esparza Cesate. Presente. Nada más para antes, no hemos todavía votado para ponernos en el tercero en discordia. Es que era lo que hice yo como preámbulo. Que yo les comentaba que en todas las sesiones de comisión mixta en los diferentes órganos y entidades, forma parte el director de administración por tener conocimiento y pleno dominio de la materia, es el que sabe de altas, de bajas, de toda la materia. Entonces, es el que se propone, ¿no? Como tercero. No estoy de acuerdo, pero sí me gustaría que se pusiera votación, pues, para que todos estemos de acuerdo. Ya que lo están tomando todos en cuenta, yo creo que es bueno. No, pero yo creo que en este caso tendría que ser dos de la administración. O sea, si ustedes hacen otra propuesta, podríamos votar por otra propuesta. Pero si no hay otra propuesta, tendría que ser el director de administración. Para aclarar nada más el punto, la fracción tercera del artículo 8 también es muy clara. O sea, dice, un miembro designado de común acuerdo, de común acuerdo entre las partes señaladas en la fracción precedente. ¿Cuáles son las fracciones precedentes? Es el presidente municipal y en este caso Rafa Cardona. Entonces, tendría que estar de acuerdo en este caso usted que preside la sesión. Okay, Rafa, de la comisión, ¿hay alguna propuesta? Si Rafa está de acuerdo, bueno, pues. No, yo quisiera tomarlos a todos en cuenta como secretarios y que si hay alguna propuesta que la hagan. O sea, yo no tengo inconveniente en la persona que pero es que esa votación, ese acuerdo que tú estás abriendo, eso sí no está en la ley, en el reglamento. O sea, es de común acuerdo entre nosotros. Si tú tienes alguna otra propuesta o alguna otra observación, pero pues adelante. De alguna manera, si de una situación subjetiva que está diciendo Rafa, pues bueno, yo lo menos estaría de acuerdo
porque él es el que maneja la plantilla laboral, es el que puede interactuar con el escalafón que es Ronald. Yo pienso que es la persona más adecuada. Sí, sí. En el caso de que nos está dando el derecho a opinar. Más bien, Rafa quiere saber la opinión nuestra. Más bien, yo no tengo problema en que sea Ramón. Al final es el que a ver, es que es un tema entre tú y los secretarios. Pero sí, los quiero tomar en cuenta. Me parece correcto. ¿El específico de director? No, una persona, no, una persona no, que, no. La, un tercero. No, un tercero. Un miembro designado. Ajá, es un miembro designado. Secretario, ¿podemos continuar, por favor? Maestro Luis Ramón Esparza Cesarte. El tercero designado y como un acuerdo es el maestro Luis Ramón Esparza Cesarte. ¿Presente? Presente. Gracias. En este caso, por la cuestión de la designación y por lo que ya se había acordado previamente para la designación del representante de los sindicatos minoritarios y conforme al sorteo que se llevó a cabo, lo va a comparecer la ciudadana Olga Prieto Gutiérrez. Y por último, secretario técnico presente. Muchas gracias. Continuamos. Presidenta, le informo que se encuentra la totalidad de los integrantes en estos momentos de los participantes, por lo cual existe quórum legal. Muy bien, muchas gracias, secretario. Extiendo, habiendo quórum legal, pido al secretario de lectura del orden del día propuesto. Como lo indica, presidenta, el orden del día es el siguiente. Bienvenida y mensaje por parte de la presidenta de la comisión. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. Lectura y aprobación del orden del día. Instalación y toma de protesta de los integrantes de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón de Tonalá, Jalisco para la Administración Pública Municipal 2021-2024. Cita a la siguiente reunión de trabajo y clausura. Muchas gracias, secretario. Una observación, vamos a ver, ¿no sería conveniente que incluyera también en el orden del día lo que prescribe la fracción sexta del artículo 14, en donde el presidente de la comisión nombra al secretario técnico para que también quede sentado en el acta? Que quede sentado en el acta que usted está nombrando ya a licenciado. Entonces, si quieres ponerlo como punto, debería ser anterior. Antes, sí. Primero. Si quieres ponerlo como punto uno y recorremos los demás. Yo también puedo poner a otra persona. Sí, cada quien puede mandar el día de mañana, si gustan, a quien designan como suplente. ¿Les parece? Ya de manera por escrita. Por escrito para que sea de manera formal. ¿Les parece, Olga? Que el día de mañana manden por escrito su suplente por algún caso de fuerza mayor. ¿Sí? Ok. Entonces, si quieres, ponemos en el primer punto la designación. Yo propongo como secretario técnico al licenciado Pedro Méndez Campechano como secretario técnico de esta comisión. ¿Está de acuerdo usted? De acuerdo. Ok, entonces queda ya. Lo dejamos como punto anterior en el orden del día. Muy bien. Se hizo la modificación y la adecuación. Es correcto, queda sentado. Se somete a su consideración la integración de los que integraremos la comisión de aprobación. Se somete a consideración de ustedes la integración de la comisión y aprobación del orden del día, para lo cual solicito que los que estén por la afirmativa sí van a manifestarlo levantando la mano. Es que serían ustedes los que tendrían que votar. Ustedes dos. Exacto. Presidenta, le informo a usted que se cuenta con aprobación unánime. Muy bien, gracias. En consecuencia, les solicito a las personas que habrán de integrar la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón de Tonalá, Jalisco, se pongan de pie para proceder a la toma de protesta que corresponde. Les pediría, si les parece bien, como todos van a formar parte de alguna manera en algún momento durante esta administración, que todos tomen protesta. ¿Les parece correcto, secretario? Sí, no, ok, entonces, si gustan, para que quede grabado, ustedes se ponen de este lado. Y yo me pongo de este lado para tomarle la protesta de ley.
protestan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo de integrantes de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón de Tonalá, Jalisco, que se les confiere guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de ella emanen y los acuerdos que de esta comisión se deriven, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación, del Estado y del municipio de Tonalá, Jalisco? Sí, eso. Si así lo hicieran, que la nación, el Estado y el municipio de Tonalá se los premie, y si no, que se los demande. Muchas felicidades a todos, secretarios. Gracias. De continuidad al orden del día de esta sesión, secretario, por favor. Para el desahogo del quinto punto de la orden del día, le informo que la siguiente reunión de la Comisión Mixta de Escalafón y Capacitación será notificada previamente por oficio a los integrantes de la comisión. Y siguiendo el siguiente punto del orden del día, se procede con la clausura, presidenta. Muchas gracias. Expuesto lo anterior, se procede a la clausura de la instalación de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón de Tonalá, Jalisco, siendo las 15:36 horas del día miércoles 5 de enero del año 2022. Muchísimas gracias a todas y todos. Una pregunta. Sí, dígame, secretario. Hay mencionado que el ministerio será el representante, en este caso de Olga, nos va a ser parte de la comisión en nuestra presentación. Pero preguntar si se nos va a invitar como oyentes, pues, a ver. En el reglamento no está previsto, secretario. Yo creo que son de los temas que tendremos que ir trabajando para darle mayor transparencia a los temas. Creo que tendremos que tomar algunos acuerdos cuando hay algunas modificaciones importantes o promociones de algún compañero o compañera, o la apertura de alguna plaza o de algún tema de interés de todos los sindicatos, pues que todos se enteren, para darle transparencia al tema. Porque al menos todos tenemos algunos pendientes dentro que quedaron de la administración anterior, de eso con la aprobación de las condiciones de trabajo de las personas que han fallecido y de unos pensionados que quedó ahí pendiente de resolver, por eso, y que, como si tenemos temas. Ajá. Además sería importante, Isabel, que pudiéramos escuchar al menos para poder dar seguimiento cuando nos toque a nosotros estar como parte de la comisión en el periodo que nos corresponda. Voy a poner la consideración de las partes, pero creo que como el día de hoy se hizo de manera transparente, está pública, se está transmitiendo en vivo, se podría hacer la misma operación para que, aunque de manera presencial no estén ustedes, pues se haga de manera transparente y abierta. No sé qué les parezca. Y de esa manera, no solamente ustedes, sino sus representados pueden tener acceso a la información. Muchos no, pues la verdad es que no se meten. Son ustedes los que llevan la información de primera mano. Pero creo que entre más transparentemos los temas, pues será mejor para la vida de los trabajadores y sindical en este caso. ¿Me parece bien? Ok. Pues muchísimas gracias. Felicidades a todas y todos y que tengan muy buenas tardes. Gracias.